Son 2, 3, 4. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet. Yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı. İçim içime sığmıyor ya, bu neyin kıpırtısı? Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına. Ama parlayacak, sönecek, biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Hacía frío, esta noche ha hecho mucho frío. Mira, si me he quedado sin voz, el suelo parecía de hielo. Te acostumbrarás, o te acostumbras a dormir en el suelo o te vas a tu casa, pero no te quiero en mi casa. Es, he venido ya por la mañana y no es para tanto. Mira qué bueno he sido. Me he quedado en el extremo, mira tú, ¿dónde estás? Claro, obviamente. Tú te has acercado a mí, Eda. ¿Pero qué morro tienes? Tú te has acercado. Deja de decir tonterías y mira dónde estoy. Claro, estarás contento. Te has salido con la tuya. Estoy contentísimo con esta situación, pues sí. Visto desde aquí es lo que creo. Soy un ser humano, necesito dormir. Y no podía. ¿Por qué sigues en mi cama? ¡Levántate! No es normal ponerse así. De buena mañana, Eda. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola, cariño. Ven. Buenos días, ven, tesoro. Vamos, ¿qué te has hecho? ¿Por qué vas tan sucia? ¿Te has caído? Os he hecho el desayuno. ¡Vamos, arriba! Vale, ya vamos. A veces prepara el desayuno. ¿Qué ha hecho el desayuno? Era la cocina. Es el lugar más peligroso de la casa. Hay cuchillos, objetos afilados. Hija, oye, ve abajo, pero no entres en la cocina, por favor, no entres. Claro que puedes entrar, cielo. Kiras a veces prepara el desayuno. ¿Qué haces? Quito la mano de mi pierna. ¡Sal de mi cama! Estoy criando una niña independiente, no un bebé en una jaula de cristal, ¿vale? Yo no me crié como tú y ahora quieres hacer el favor de salir de mi cama. Vale, vale. ¡Fuera! Ya salgo, tranquila. ¡Largo! Vale, ¡fuera! Vale, vale, vale. Oye, no pongas esa cara. Sé que a ti también te ha gustado. No fijas. Cariño, ¿qué es lo que has hecho? Eres igual que tu madre, Kiras. Siempre montas un cirio cuando te metes en la cocina. Empiezas a pinchar pronto. Tengo los ingredientes, pero aún no lo he hecho. Vale, ya lo haré yo. Venga, voy a... Toma. Serás bicho. Pues toma. Venga, Serkan, ¿no vas a ayudar? Como esta no es mi casa, no sé dónde van las cosas, ¿sabes? Pues adivínalo. Está todo sucio. Thank you.
Señorita, espere. Quiero decirle algo. Mire, creo que el mensaje de ayer era muy claro. Es mejor no forzar la situación. No sé de qué me hablas. Lo he olvidado. ¿Y sabes por qué? Porque estoy pensando en mi Kiras. Por eso. Ay, siempre nos tenemos que encontrar. Qué bien. Con lo bien que había empezado el día. Buenos días a ti también, Aidan. Seifi, ¿cómo estás? Preocupado. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? Cuando comí tortitas con Kiras, había una salsa que le gustó mucho, con limón, un poco de miel y plátano. Trato de prepararla. ¿No te olvidas de algo, Serkan Bolat? Prueba. Está deliciosa. ¿Te gusta? Qué bien. ¿Me he manchado? No quería hacerlo. Recuerda que no podemos mentir. Ya pones esa mirada de nuevo. ¿Sí? ¿Qué mirada? La mirada atractiva. Ya sabes cuál es. ¿Es mi mirada normal? Creo que te imaginas cosas. ¿Siempre tienes esa mirada? Yo creo que no. Si llamamos los tres, nos echarán a patadas. Pues no sé vosotros, pero yo tengo una razón muy buena. He hecho la tarta favorita de mi niña. El área que dominas. La repostería. Yo traigo buenas noticias. He encontrado una niñera excelente. Espera, yo primero. No, es espere, la casa de mis hijos. Déjame en paz, que hacer. Mi preciosa. ¿Cómo estás? Saluda a la abuela. Bien, mi amor. ¿Qué te la hice la noche con papá? Ay, Serkan, ¿verdad que es igualita que yo? Supongo que no. Dios mío, dame paciencia. ¿Estás ciega o qué te pasa? ¿Por qué nadie nos hace caso? Dijimos que queríamos estar solos, ¿verdad? ¿Tú también, tía? Supongo que vosotros tendréis que trabajar. Sí, tengo que trabajar. Vale, yo puedo cuidar de mi nieta, pero el suelo está muy pegajoso. ¿Qué ha pasado? Kiras ha hecho el desayuno. Y yo claro, cuidaré de ella. Tú vete, yo limpiaré todo. Yo limpiaré, bueno, no sé si limpiaré. Por cierto, he encontrado una niñera francesa que es un amor. Ya tenemos, Julia. ¿Os acordáis de Julia, verdad? La de ayer. Sinceridad, respeto, amor. Sinceridad, respeto, amor. En esta casa habrá sinceridad, respeto, amor y nada más. Bien, sí, claro. Vale, está bien. Pues hoy podéis cuidar de Kiras, pero mañana yo me ocupo de ella. Si quiere, ya puede despedirme porque yo no pienso limpiar. No, tranquilo. Vale, y yo no la malcriaré. Estoy segura de que puedo hacerlo. Me contendré. Vale, de me marcho. Vosotros cuidará de ella. Ya os apañaré. Yo me voy. No os preocupéis. ¿Qué has hecho aquí, cariño? Quieta, no entres aquí. Ya lo hago yo. Ayúdame a limpiar todo esto. Podemos hacerlo nosotros. Deja. Seifi, ven aquí. ¿Has hecho un pastel, ratita mía? ¡Ay, lo has hecho tú! Oye, debo decirte algo. No me siento cómodo dejando a Kiras con ellos. Haremos una cosa. Vete tú y yo me quedaré. Deja de ser tan controlador. Kiras puede cuidar de sí misma. Tranquilo. Una pregunta. ¿Y eso de la niñera francesa? Pues no tengo ni idea, pero mira, sí, creo que necesita una niñera más profesional. Porque no pueden cuidarla mi madre, tu tía y Seifi, especialmente Seifi. Mi tía ha cambiado desde que estás tú en escena. Siempre está pendiente. Pero no cambias de tema. No quiero una niñera francesa. Puede ser italiana, si quieres. Así Kiras empezará a practicar. Le vendrá bien. Tú ya hablas italiano y yo puedo aprender a hablarlo en un par de meses. ¿Y para qué quieres aprenderlo? ¿Nos vamos a ir a Italia y no me he enterado? Eda, yo también soy un arquitecto famoso. En Italia tendría muchos encargos. Di la verdad o te vas a casa esta noche. ¿Y qué si nos fuéramos los tres a Italia? ¿Qué pasaría? Claro. Muy bien. Vale. Recorreremos el mundo como si fuéramos una familia feliz. ¿Eso es lo que quieres? Ya te acostumbras. Has dicho familia. Ya sabes a lo que me refiero. Me sacas de mis casillas. ¿Y por qué voy en tu coche? No te aguanto, Serkan Bolat. El sentimiento es mutuo. Ajá. Por eso no te largas. ¿Demasiado? Y encima me he puesto pintalabios rojo nada menos. No eres así. Tú no llevas esto todos los días, Melo. Ven, mírame. ¿A ti te parezco desesperada por encontrar novio? No, estás bien. Para ti todas lo están. Vete. ¿Qué
¿Huele estofado de col? Te dije que no hicieras estofado de col. Has encontrado el día perfecto para hacer estofado. Dios, cómo apesto. ¡Huelo estofado de col! ¡Ah! ¡Ah, Burak! ¡Hola! Hace un día muy hermoso. Y tú también eres hermoso, ¿sabes? No he dicho nada. Melo. Dime, te escucho. ¿Puedes bajar la voz? Es que me duele mucho la cabeza. Estoy con resaca. Creo que me estoy muriendo. Claro que sí. ¿Te preparo café? No, gracias. He venido hasta aquí, pero no puedo quedarme. Voy a tumbarme. ¿Te importa ocuparte tú de esto? Claro, yo me ocupo. Gracias. El chico tiene resaca. Y yo hablando de amor. Bueno, cuando haya dormido, ya hablaremos. Ah, ah, pero bueno, ¿a quién tenemos aquí? A la mujer más afortunada del mundo. ¿Por qué? El señor Serkan se ha mudado a tu casa. Es algo temporal. Escucha, no sé qué es lo que tienes, pero le gustas a todo el mundo. Muchas gracias. Pero si eso lo dice por Serkan... No, no por él, por una revista extranjera. Me han llamado para una entrevista. Naturalmente pensé que era por mí, pero es por tus jardines. Por supuesto, me he negado. ¿Me lo dice y se queda tan tranquila? Vaya, es usted una persona increíble. Ed, hay muchas revistas que quieren entrevistarte. Ah, no te creo. Está claro que esta no sabe quién eres. ¿Esta? Un ayudante de jardinero me llama a esta. ¡Qué descarado! Usted también debería cuidar sus palabras. Disculpa, becario jardinero. Te despido, jardinero en prácticas. No quiero volver a verte por aquí. Así aprenderás a tratar a la gente con respeto. Perdone. No puede despedirle, porque Kerame es mi empleado. Ya lo he hecho. ¡Adiós! ¿De verdad? En ese caso dimito. Ya he soportado bastante sus caprichos y su falta de profesionalidad. Estoy harta. He tolerado mucho. Vamos, Kerame. ¡Oh, my God! Ahora me abandona por un simple ayudante de jardinero. ¿Lo ves, cariño? Esto significa ser una volad. ¿Qué? ¿Beber con pajita? No, querida. No desperdiciar tu energía en tareas desagradables. Ay. Señora Ifer, ¿sí? ¿Dónde está el limpiador? Ahí abajo, en el armario. Ah. A ver... Oh. Oye, una pregunta. ¿Qué? ¿Esa mujer nunca hace nada que no sea quedarse sentada? ¿Qué mujer? ¿La señora Aidan? ¿Qué tiene tanta gracia? Pero si no ha puesto un lavavajillas en su vida. ¿Cómo va a haber fregado un plato? ¿Está loca? Bueno, hay una primera vez para todo, ¿no? No se moleste porque ella tardaría 5 horas en hacer lo que nosotros hacemos en 1 hora. Aún saldríamos perdiendo. Ya, vale, está bien. Pero sí te diré algo. Mira, yo no crío a Kiras como si fuera una reina. Eso te lo aseguro, nada de remilgos. Muy bien, ¿puedo decirle yo algo que le molestará? ¿Qué? Viendo esta cocina, yo creo que Kiras es un poco como la señora Aidan. No, en absoluto, está aprendiendo. Yo también era así de pequeña. ¿Y qué hace un tomate en el pastel? Igual que la señora Aidan. Oiga, ¿y si quemamos la cocina? Que los del seguro la reconstruyan, será más sencillo. Antes quememos a tu jefa. Sí, hay que cambiar completamente el exterior, claro. Sí, lo sé, pero nuestra agenda está... Disculpe, le vuelvo a llamar en 1 minuto. Eda, ¿qué pasa? Sí, acabo. Dejo este trabajo. Vale, cálmate, respira, respira. Eda. He trabajado en cada detalle de este jardín. Odio dejarlo a medias, lo odio. Lo sé, tienes razón. ¿Qué ha pasado?
Esa mujer está loca, es una lunática, está obsesionada. Antes no era así. Uh-huh. Es así desde que apareciste. Me pregunto por qué. Da igual, le he dicho lo que pienso, no me arrepiento. Bien, pues no te arrepientas. Oye, ¿qué hace una arquitecta de paisajes tan buena como tú en un sitio como este? Mira, Serkan, yo vine aquí por Kinas, para darle una vida tranquila, cómoda y pacífica. No sé, solo acepté este encargo para poder estar más tiempo con ella. Vale, lo entiendo, pero ahora yo estoy aquí. ¿No hemos hablado de esto? Compartiremos la responsabilidad y a partir de ahora te dedicarás a trabajos que estén a tu altura. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué estás tú aquí? Ya no estoy aquí. ¿Te sirve esa respuesta? ¿También te vas? Se va a volver loca. Qué divertido. La señora Denise te llamará a diario, te perseguirá, hasta irá a Artlife a buscarte. ¿Y esto? Te hice una promesa. Que te traería una rosa todos los días hasta que me perdonaras. Estos últimos días han surgido cosas y no he podido traerla, pero lo voy a hacer. Pierdes el tiempo. Venga, ¿nos vamos ya? Uh-huh. Vale. ¡Qué rollo! Ya estoy cansada de estar aquí sentada. Ah, sí. ¿Y eso por qué? Porque no hacemos nada divertido. No, al contrario. Mientras descansamos el cuerpo, entrenamos el cerebro. ¿Entonces tu cerebro se para cuando andas? ¡Ay, pero qué lista es mi niña y lo bien que habla! Oye, ¿qué te parece si hacemos eso que tanto te gusta? ¿Quieres que pasemos la aspiradora? ¡Sí! ¡Bien! Venga, vamos. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo engaña a la pobre niña para que le haga las tareas? ¡Qué cara tiene! La guerra será sin cuartel. Vale. Sí, vale, vale. Salgo en 5 minutos. Estoy preparado. Vale, nos vemos. Cariño, creía que te habías ido. No, salgo ahora. ¿A dónde vas? ¿Yo? ¿A dónde voy a ir? Al parque. ¿Con esta ropa? ¿Qué le pasa a mi ropa? ¿Qué le pasa? A lo mejor me apetecía vestirme bien. No puedo. Además, estoy harto de ir por ahí siempre en chándal, Piril. ¿Qué ocurre? ¿Qué? Ven, acércate. ¿Más? ¿Eh? ¿Más? Ven, ven. ¿Te has puesto perfume? ¿Por qué te has bañado en perfume, Engin? ¿Qué quieres que haga? ¿Que huela a sudor, Piril? ¿Sería mejor que oliera a sudor? Además, ha llamado a la señora Jairille. Cálmate, yo no te he preguntado nada. ¿No has preguntado? Te lo he dicho. Pero me interrogas con la mirada. Me interrogas con la mirada, es verdad. Ya me has juzgado. No es justo. Vale, ya me marcho. Dale recuerdos a la señora Jairille, quien quiera que sea. Casi te pillé, idiota. Mira a tu alrededor y habla solo si estás seguro de que se ha ido. ¿Pero qué te pasa, hombre? Aprende ya de una vez. No estoy seguro de que vaya a ser capaz. ¿Qué voy a hacer? ¿Tú y yo trabajando desde casa? ¿Sí? ¿Nos vemos los dos? Yo puedo trabajar en cualquier parte. ¿Qué es todo esto? No tengo ni idea, en serio. ¿Esto va en la cocina? ¿Y si ponemos esto en la habitación de Kiras? ¡Aquí está tu caballo, princesa! Kiras, ven y búscame. ¿Dónde está Kiras? Arriba, probándose los vestidos que le ha comprado a Idan. Eres increíble, mamá, lo digo en serio. Os dejamos solos 5 minutos y ¿qué hacéis? Convertir esto en un manicomio. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Solo le he comprado un par de helados a mi nieta. ¿Qué hay de malo en eso, Serkan? Mamá. Ya hablamos de esto. Creí haberlo dejado claro. ¿Y qué pasa con Aifer? Todo el día le está dando pastas y tartas de queso a la niña. ¿Es verdad? ¡Oh! Es todo mentira. Para empezar, lo que le doy lo hago yo misma. Es saludable.
No le doy bollería industrial. La tarta de queso está increíble. ¿La quieren probar? Ay, qué talamero. Seifi, ¿quieres que te dé yo tarta? Han venido muy pronto, ¿verdad? Sí, menos mal. ¿Qué habría pasado si llegamos a venir más tarde? ¿En qué habríais convertido esto? No te gusta nada de lo que hacemos. Marchaos, quiero a todo el mundo fuera en 5 minutos, por favor. No, hay empanada en el horno. Marchaos. Y yo espero 2 pedidos más. Por favor. Pero por se llamará la empanada. Fuera, fuera. Si no, os juro que voy a explotar. Venga. Ay, Seifi, fuera. Vámonos, venga. Vale, pero procurad que no se lleven la empanada. Que se lleven todo esto. Vale, cójanlo todo y désenlo a los niños. Esto es increíble. ¿Y qué hacemos con Kiras? Dime. No, es que no me escuchas. Ya te lo he dicho. Te he dicho que dejes eso para más tarde. A veces creo que no. ¿Crees que algún día el adicto al trabajo te escuchará, Eda? Está bien, vamos a hacer una cosa. Dejen los lobos. Enhorabuena, has perdido el apetito. Buena suerte. Te has enamorado, Melo. Ya puedes grabarlo. Ah. ¿Qué vas a grabar ahora, Melo? La receta de una sopa. Eso, una sopa. Ah. Una sopa que probé anoche. ¿Y estaba bien? ¿El qué? La sopa. Has dicho que tomaste sopa. Ah, sí, la sopa, la sopa. La sopa estaba muy buena. Y por eso voy a grabar la receta, porque estaba buena, porque iba a hacerlo, si no, porque estaba muy buena. Sí, sí, tienes razón. Mi cabeza todavía no se ha recuperado, pero, ¿sabes? Quería hablar contigo. ¿De verdad? No sé. ¿No crees que tenemos que hablar? Pues sí, creo que tenemos que hablar. Aunque esperaba que dieras el primer paso. Pues tienes razón. He sido un poco grosero. Vine aquí, dije que no estaba bien y que me iba a la cama. Parecía que quisiera evitarte. Lo siento. No, ya lo sé. Tranquilo. Es solo que yo estaba, bueno, un poco sobrecargada. Bueno, ¿y de qué hablábamos? Eso digo yo. Adivina quién soy. Es obvio. Está claro que eres el masajista de nuestro hotel. Muy graciosa, Melo. ¿Cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Bien. Oye, ¿te importa esperarme en esa mesa? Ahora iré, ¿vale? Estábamos hablando. No, solo tengo media hora libre. El morado te sienta bien. Ay, este chico, ¿qué le pasa? Está como una cabra. Bueno, yo me voy. Tengo que ir al mercado. Voy a comprar, pero lo tengo en mente, Melo, sí. Si quieres, hablamos. No, no, no es necesario. Lo tengo en la cabeza. ¿Qué? ¿Me vas a ofrecer algo? Un plato de nudillos. ¿Te lo comerías? Toma, yo no lo quiero. Animal. Muy bien, cielo. De verdad, se te da muy bien, estupendo. Ten cuidado, despacio. Te voy a comer. ¿Quieres descansar un poco? Mira, mamá, acercan volar. ¿Eda? ¿Serkan Bolat? Pues sí. ¿Sabes llevar eso? ¿Qué? Por supuesto, Eda. Yo sé hacer de todo. Eda, por favor, mira. Llevo mucho tiempo haciendo esto. Así. Eso es, Eda. La vida no es solo trabajo. Eda. Te sorprende, ¿verdad? Ya sí. Lo sé. Tengo muchos talentos que todavía no conoces. ¿No te vas a trabajar? ¿Eso es lo mucho que te alegras de verme? Sí, exacto. No, ya a ves. Trabajar no. ¿No voy a trabajar? De acuerdo. Vale, bien. Entonces, ¿y mi teléfono? Está aquí detrás. Gracias. De nada. Tengo que hacer una llamada. Si tú lo dices. Hola, Kerem. ¿Todavía estás en el hotel? Sí, sigo aquí, pero estoy a punto de irme.
Y no he visto a esa bruja, no te preocupes. No te vayas. Espera. Va a ir una delegación de la universidad y quiero que los recibas. ¿Y qué hago? ¿Recuerdas a la señora Nese? Va a ir una delegación en la que trabaja ella. Quiero que te ocupes de ellos, que les enseñes eso. ¿Qué? ¿Y cómo voy a hacer eso? No sé qué les voy a decir. Yo solo no podré. Sí puedes. Confío en ti, ¿de acuerdo? Esto es importante. Enséñales nuestro trabajo, ¿vale? Si dices eso, aún me pones más nervioso. Venga, puedes hacerlo. Luego hablamos. ¿Llega una delegación de una universidad importante y le dices a Kerem que se ocupe? Pues sí. Eres increíble. Esto es trabajo. No deberías mezclar las emociones con él. ¿Te estás metiendo en mis asuntos? Perdona, pero sí me meto. Kerem es un chico majo, pero Eda... solo es un jardinero. Un jardinero con mucho talento. De acuerdo. Vale. ¿Kiras? Ven, vamos a echar una carrera. Vale. Vamos allá. ¿Te pasa algo o es otro de tus trucos? No me estreses más aún, princesa. Hoy no es el día. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eda me ha encargado una tarea muy difícil. No creo que sea capaz. ¿Qué tarea? Si me dijera que llenara un camión de tierra a paladas, no diría nada. Lo haría sin rechistar. Pero esto no sé cómo lo haré. Deja de andarte por las ramas. ¿Qué tienes que hacer? Vienen invitados suyos, profesores de una gran universidad. Quiere que les muestre el trabajo que hemos hecho y que se lo explique. Pensaba que sería algo más difícil. No sé por qué te lo cuento a ti. Me voy a ir. Vale, perdona. Tienes razón. Hacer una presentación es un trabajo duro. Mira, si quieres, puedo ir contigo. Y si te bloqueas, te echo una mano. ¿De verdad lo harías? Pues claro que sí. Genial, así se derretirán mirándote a la cara y no harán preguntas. Sois de la misma clase, por eso. Bueno, haré todo lo que pueda. Ya he vuelto a meter la pata, ¿verdad? Da igual, hoy es mi último día aquí. ¿Por qué? La loca de Denise me ha despedido. Pero si le es pequeño, volveremos a vernos, ¿eh? No lo sé. Pero vamos a centrarnos. Practiquemos un poco antes de que vengan. Puedes enseñarme algunas cosas artísticas. Vale. De momento las cosas van bien. ¡Oh! Ah, ¡pero qué ven mis ojos! ¿Qué pasa, Idan? ¿Ya te gusta mi comida? Querida, ¿cómo estás? He venido a hacer las paces. Por favor, siéntese. Sí, ven. Ven, vamos. No te quedes ahí. Creo que no es bueno para nadie que tú y yo tengamos estas disputas, Aifer. Lo sé, Aidan. Yo también lo he notado después de que nos han echado dos veces en un día. Muy bien. Ahora que las partes están dispuestas, podemos empezar a negociar la paz de Sile. ¿Qué les parece? Te ofrezco una tregua. Ay, nunca pensé que sería testigo de esto. Mi querida consuegra, sí. Es majísima. Esto es un alto el fuego. ¿Qué haremos ahora? ¿Ir a casa de Eda y decirles que hemos hecho las paces? Ya vale, Idan. Sí, es verdad. ¿Entonces qué? Yo creo que es buena idea. Hagámoslo, cójanse de la mano y vamos. No, nos saltaremos eso, no hace falta. Sí, es verdad. La verdad es que yo quería hablar de algo muy importante. La educación de Kiras. Es el momento, Seifi. Saca los folletos. Mejor no. Sí, sácalos. Venga. Los dejaré en la mesa. Dámelos. Déjalos. Aquí hay colegios alemanes, franceses y norteamericanos. A mí me gusta mucho la disciplina alemana, pero estoy pensando en un colegio norteamericano porque es una niña que todavía no ha aprendido inglés. I'm sorry, Aidan, pero la niña aún no ha empezado la escuela primaria. ¿Qué más da que todavía no sepa inglés? Tiene un acento muy gracioso, ¿eh? Pero se hace entender. Como mínimo. Se entiende, ¿verdad? Es importante. Cierto. Oye, Aifer, tú como vives en tu propio mundo de fantasía, no sabes lo que pasa en el mundo real, pero hoy en día todos los niños aprenden su idioma e inglés desde una edad muy temprana. Es increíble. Qué mujer tan inteligente. Lo sabe todo, ¿verdad? Pero Eda... Eda no piensa como tú, así que no creo que acepte nada de esto. ¿Y qué va a hacer con Kiras? ¿Llevarla al colegio del barrio? Es bonito. No sé qué tiene de malo. Si Eda quiere, que la lleve allí. Cuando Serkan se entere de eso, no le gustará nada. Cuando Eda se entere de esto, tampoco le gustará. Llamaré a mi hijo. Y yo a Eda.
Hola, Serkan, hijo, ¿cómo estás? Hola, Eda, cariño, ¿qué tal? Serkan, comentamos que enviaríamos a Kiraz a un colegio norteamericano, ¿verdad? Eda, me dijiste que llevarías a Kiraz al colegio del barrio. Es lo que querías, ¿verdad? Claro, Serkan, estoy de acuerdo. Es genial. Creo que... Seifi. Vamos, contesten. Vamos a hacer una videoconferencia. Estamos hablando de firmar la paz. ¿Por qué tienen que empezar a mentir como unas crías? ¿Y ella por qué me pone estos folletos en la cara? Levanta, Seifi. Venga, el alto el fuego. No, si aún creerás que me moría por hacer las paces contigo. Eso, iros. Venga. Largaos. ¿Puedo decirle una cosa? Vete. ¿Qué? Esto podía haber durado mucho más. Seifi, por una vez podrías dejar de hacer tantas trampas. No, mira, Mehmet, ¿qué te dije? No podemos hacerlo sin comprometer los plazos. Lo que quieren no es posible, y menos con un margen tan corto de tiempo. Tendrán que entenderlo. Si quieren ponerse en contacto con otro estudio, que hagan y verán que les dicen lo mismo que nosotros. Es muy simple. ¿Tú qué crees que es? Si no bastaba con que se instalara en mi casa, también ha trasladado su oficina aquí. Ha traído a su equipo. No te rías. Ah, eso se le llama amor. Yo veo que Serkan Bolat solo está enamorado de su trabajo, Melo. Esto no es por amor. Tiene que irse de aquí. Pase lo que pase, tiene que irse de mi casa. Porque me confunde, me desequilibra. No podré contenerme. Tengo muchísimas ganas de lanzarme sobre él y besarlo. ¿Ya? Sí. Pues mira, hablando de besar, hay una cosa que me gustaría contarte. ¿Me está mirando ahora? Mira, a ver. ¿Me está mirando? Sí, está mirando. Está mirando mucho. ¿Crees que ha oído lo del beso? Puede que no. Pero yo sí. Y también te estoy mirando. Tengo que decirte algo. Dilo, Melo. Venga, distráeme. Adelante. ¿Qué ocurre? Cuando la gente se besa en los labios, pero lo hace solo una vez. O sea, si lo hacen de vez en cuando y tardan tiempo en volver a besarse. Durante ese beso, si ocurre como una elección que vemos natural... yo estoy en un punto natural porque al principio no tenía pensado que hubiera ningún beso. No te entiendo. Claro que no, yo tampoco, porque no puedo explicarlo nada. En realidad he venido a ver a Kiraz, venía a ver cómo está Kiraz. ¿Por qué hablo de esto? ¿Dónde está? Dando de comer a las gallinas. ¿Sí? Vale, pues voy a ayudarla. Creo que ya es la hora de la fruta. Vale. Oye, tengo que pedirte algo. Melo. Por favor, no dejes que Serkan te vuelva a conquistar, ¿vale? Porque si se gana tu corazón, sabes que después me conquistará a mí. Lo digo en serio. No te rías. No te rías. Pero, ¿en serio crees que puede conquistarme alguien? ¿Cuándo has visto tú eso? Mírame a los ojos. Y menos él lo tiene claro. Ah, ni hablar. No volverá a conquistarme. Si te lo dices. No lo dejaré. Vamos a echarlo de aquí. Si quieres, es lo que haremos. Ayúdame. ¿Vale? Me voy. Muy bien. Un segundo. Eda. ¿Kiraz está jugando con las gallinas? Así es. Espero que estén vacunadas. Señor, dame paciencia y dámela ya, te lo ruego. Te llamo luego, disculpa. ¿Kiraz? No, no, no. Están sucias, déjalas, no las toques. Serkan, déjala que juegue en paz, solo son gallinas. ¡Kiraz, hija! Escucha, en temas de higiene, hazme caso. ¿Se puede saber qué estás insinuando? No quiero discutir, Eda. Lo tuyo es una enfermedad. Sí, eso. Sí. No arranques las flores. Kiraz no arranca las flores. Lo hace. Vale, cariño, yo te lo enseñaré todo. No te preocupes. Ahora estoy aquí. ¿Melek? Cuñado, excuñado, ahora eres excuñado para mí. Por favor, no me hables más ni me mires a la cara. De acuerdo. ¿Estás bien? No, aún no he olvidado lo que le hiciste a Eda. Muy bien. Y no pongas la pose de cuñado con sentimientos, porque esta vez no me vas a engañar. ¿Cómo? ¿Pose de cuñado con sentimientos?
Pues sí, porque te irás dentro de un par de días. Te vamos a echar de aquí. Tendrás que irte pronto, así que no pienso volver a abrirte mi corazón. Vaya, vale, parece que Eda te ha adoctrinado muy bien, Melek. Yo solo te iba a pedir una simple cosa. He hecho café para Eda. ¿Puedes llevárselo? Porque no se lo tomará si se lo llevo yo. ¿Sí? ¿Has hecho café para Eda? Eso es. Eres muy amable, cuñado. De verdad. Claro, se lo llevaré. Gracias. Dame. Por favor, no toques la taza. Te puedes quemar la mano. Vale. No, no la toques, que quema. Eres muy amable. Pero te vas a largar de aquí. Ya veremos. Te quiero mucho. Lo sé. Es para ti. ¿La taza? Uh-huh. Es mi taza favorita. Cambia de color según lo que sientas. Dada, toma, hola. Te he traído café. Muchas gracias, Melo. ¿De dónde has sacado esa taza? Serkan la ha preparado y yo la he traído. ¿Qué le pasa a la taza? Así que lo ha preparado Serkan, ¿eh? Melo, esta es la taza del amor que le compré. Si te enamoras, se pone roja cuando la tocas. ¡Anda! Me está poniendo a prueba. ¡Qué tramposo! Fíjate en lo que hace. ¿Y qué? Si no estás enamorada, bebé. Vamos, bebé. Venga, no, bebé. Hazlo tú. Bébetelo tú. No quiero. Ahora no, mira, bebé. He dicho que... Bebé, Melo, por favor. No quiero, no lo haré. Melo, tómatelo. No puedo, no, Melo, por favor. Melo, no me hagas esto. Melo, quiero beber. Que te lo bebas. Me está poniendo a prueba. No creo que sea una buena idea. Cállate, se va a dar cuenta. Vale. Bebé. Vamos. Melo. ¿Por qué se está poniendo roja? Melo, ¿qué pasa? ¿Por qué está roja? ¿Estás enamorada? ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Por qué me lo has ocultado? ¿Por qué me iba a enamorar yo? ¿Dónde sabes esas cosas? Hazlo inmediatamente. Sopla, haz algo. ¿Y qué quieres que haga? Otra vez me vuelves a agobiar. Rápido, haz que cambie de color. Échale agua. Échale, échale. Ahora no mira, vamos. Vale, ahora se enfriará. Eso espero. Me has puesto muy nerviosa. Haz que cambie de color. No me lo puedo creer. Estás enamorada. Estoy enamorada, ¿vale? No la toques, no la toques. Déjala de una vez. Vale. Eso lo dices tú. Yo no me creo esas tonterías. Una taza que detecta si estás enamorada, venga ya. Sí, claro que es cierto. Menos mal. ¿Sabes qué? Yo venía a ver a Kiras, voy con ella. Eda. ¿Qué pasa? ¿No has querido tomar el café? Me lo he tomado. Ah. Sí, mira, estaba muy bueno. Gracias. ¿Quieres algo? Estoy trabajando. Bien. Pero, Serkan, si quieres dejarme por mentirosa trayéndome esta taza y esperando que se ponga roja, estás muy equivocado. Eso no va a pasar. No te quiero en mi casa, ¿está claro? Ya me lo has dicho, Melo. Quieres que me vaya de aquí lo antes posible. Cuento los minutos, te lo aseguro. Ya. Cuando se acabe el plazo, te irás inmediatamente. Ya veremos. Lo veremos. Eda. ¿Por qué hay agua ahí? Habrás hecho un café muy rebajado. El café suele ser marrón y a mí me gusta el café fuerte. No lo sé. Supongo que se habrá mezclado con agua porque estaba muy caliente. O me lo habrá bebido agua cuando me lo he terminado. Vale. Buena suerte. Melo. Melo. ¿Satisfechos con la visita? Ha sido una buena presentación, Kram. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta la vista, entonces. Bien, les acompaño hasta su coche. Buenas tardes. Hasta pronto. Adiós. Adiós.
Pina. Sí, señora Denise. ¿Quiénes eran y qué está haciendo todavía en mi jardín el jardinero al que he despedido? No se preocupe, ahora mismo se va. Le ha hecho un último favor. ¿Qué favor? Esas personas son profesores de la Facultad de Arquitectura. Están pensando en organizar tours con la universidad. ¿Por qué? Porque este jardín es obra de la señorita Eda y todo el mundo lo quiere ver. Pina, no entiendo nada y estoy muy aburrida. Verá, su jardín es muy valioso porque es obra de una paisajista mundialmente famosa. Cuando dices mundialmente, te refieres a Eda, ¿correcto? Así es. Aunque no ha podido terminar el jardín, qué lástima. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet, yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya bu neyin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama parlayacak sönecek biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar.